Restáurame,
Hola Iglesia Creativa, reciban un fuerte saludo en esta hora, no importa la hora en la que nos estén viendo. En esta tarde-noche, porque bueno, ya es tarde-noche para nosotros, nos acompaña un adorador, un músico, un padre de familia. Su nombre es Daniel Urbina. Le quiero dar la palabra para que nos dé un saludo en esta hora, Daniel. Hola, buenas noches, Gabriel. Mi nombre es Daniel Urbina. Gracias por la invitación. Para mí, la verdad, es un privilegio, es un placer estar aquí sentado con ustedes y poder ser parte de este pues, hermoso proyecto, ¿no? Que seguramente pues, no es un proyecto así al aire, es algo del corazón de Dios. Y pues a mí, en lo personal, me da mucho gusto poder pues, aportar un granito de arena. Gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, ya no haciendo más larga la introducción, queremos saber de ti, queremos conocer cuáles son tus avances en este mundo de la música. Nosotros, bueno, yo como músico, la verdad me encanta cuando puedo platicar con alguien que también tuvo esa misma intención de estudiar lo mismo que uno estudia, ¿no? Y creo que es algo muy importante en estos momentos para la iglesia tener músicos, ¿no? Y bueno, si nos puedes platicar de ti, dónde estudiaste, a qué te dedicas, a qué te dedicaste, cuáles han sido tus trabajos. Bueno, Gabriel, como te estaba platicando, ahora sí que detrás de cámaras, ¿no? Hace rato, claro. Pues tuve el privilegio, ¿no? Mi madre, Maribel Díaz, donde quiera que esté mi madrecita, Dios te bendiga, un saludo. Saludos. Mi madre Maribel, pues ella fue prácticamente la que me causó a la música, y un tío que en este momento es pastor ahora en la ciudad de Coatzacoalcos, el pastor Jesús Jiménez Cobos. La verdad, pues mi tío fue, digamos, que una de las primeras personas que me enseñó, pues así como que a poner los acordes más básicos, ¿no? En el teclado. En ese entonces, pues él era, como les diré, pues como que amante del estilo cumbia, ¿no? Cumbia, entonces pues realmente sí. Entonces pues realmente yo aprendí tocando teclado, inclusive mal la digitación, pues con ese ritmo, ¿no? Con la cumbia. Ya posteriormente, a través de los años, pues me metí a estudiar ya de manera más formal. Aquí, estudios formales aquí en Veracruz, pues tengo dos carreras. Una es en la Academia de Música Ricardo Castro, de la cual soy egresado, técnico instrumentista. La estudié a la par con la prepa. Con la prepa. Sí, digamos que de 3 a 6 de la tarde me metí a la Academia de Música ahí sobre. Bueno, en ese entonces estaba en Jicotenca. Sí, sí. Atrás sí. Del Faro de Carranza. Y las clases empezaban a las 4 de la tarde. Pero yo, su servidor, llegaba a las 3. Al cubículo. Llegaba de 3 a 4 al cubículo, cerraba la puerta y el cuadrito donde estaba el vidrio le ponía una hoja, porque la verdad no me gustaba que nadie me molestara. Y cuando luego se ponía ahí uno a ensayar, pues no faltaba la gente o los papás que iban a pagar la mensualidad de sus hijos, a estar ahí viéndolo a uno, ¿no? Y pues uno como músico, tú lo sabes, tú eres músico, necesita concentración, ¿no? Tener la paz. La paz, sí. Entonces me metí a estudiar una hora, de 3 a 4, en un piano pues horizontal, viejito, de madera, ahí en la Academia de Música Ricardo Castro. Varios compañeros, amigos, músicos que se dedican de lleno a esto ahora, sé que también fueron egresados de ahí. Y luego de ahí, pues hice lo que es el examen para la Facultad de Música de Jalapa. La verdad es que mi mamá, el primer año, Gabriel, me pagó la, pues cómo te diré, la ficha, pero no quedé. Normal. No quedé, la verdad, pues llegué yo muy decepcionado con mi mamá. Le dije, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar con los estudios que tengo, voy a dedicarme a otra cosa. ¿Qué te parece si pues aquí la dejamos, ¿no? No estés gastando ya tu dinero tampoco de balde. Es muy difícil entrar a la Facultad de Música de Jalapa, los lugares son muy pocos. Me dijo, dice, mira, hijo, por última vez, ahora sí, el próximo año vamos a hacer el esfuerzo, te voy a pagar todos los trámites otra vez. Si ya ese año no quedas, haz de tu vida un cacahuate, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ahora sí que mi mamá pues, fue la que me
prácticamente me, pues me impulsó, hasta cierto punto pues me presionó a volver a hacer el examen. Lo hice, había 33 lugares y por corrimiento de lista, porque yo quedé en el 35, pero dos personas no llegaron. O sea, no se presentaron a la carrera y pues entré pues yo, ¿no? Sí, claro. Entré yo y ya sabes, la entrevista con el director y algunos ejercicios por ahí, exámenes, más bien auditivos, okay, que te hacen. Y bueno, me quedé ahí a estudiar la licenciatura en Educación Musical en la Facultad de Música de Jalapa. Como te decía hace rato, realmente esa carrera, ¿cómo les diré? Pues no es para ser un músico muy virtuoso ni volarte los dedos así en el piano, no. Los 4 años que estudié, más bien mi formación fue de docente. ¿Docente? Docente. Y después de ahí, pues yo me dediqué 11 años aproximadamente a la docencia musical. O sea, trabajaba yo al 100% lo que son las clases, ¿no? Desde primaria, secundaria, bachillerato, o sea, va más enfocado. Me comentabas ahorita que tuviste la oportunidad de trabajar en algunos institutos, ¿no? Y bueno, nos gustaría saber cuál fue tu experiencia en trabajar en institutos, porque a veces en las escuelas, bueno, yo también fui estudiante de secundaria, también me tocó que me dieran la clase de música y yo creo que, bueno, yo sé que a lo mejor mi maestra no me está viendo, pero en ese momento me caía muy mal. Le pido perdón a Dios por eso. Pero me reprobaba a los 3 años, ¿no? Y me reprobaba porque no aprendí a tocar la flauta, pero creo que a uno como adolescente no le gusta tocar la flauta, ¿no? O sea, yo creo que es lo que menos te gusta tocar. Créeme que después del extraordinario lo menos que hice fue estudiar la flauta. Pero a veces hay maestros que no tienen esa ¿cómo lo puedo decir? Como ese amor por enseñar, sí. Y hacen que al alumno sea muy tedioso para el alumno aprender a tocar algún instrumento. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia como maestro en esos lugares? Pues fíjate que en esos 11 años yo me esforcé mucho, me preparé mucho por lo mismo, la verdad, pues no digo que fui el mejor maestro, pero di todo lo que estuvo en mí, para formar a muchos niños, a muchos jóvenes. Trataba de que mi clase pues no fuera aburrida, no fuera tediosa. Inclusive pues en los colegios pues los directores, las directoras, pues eso es lo que te exigen, ¿no? Porque ya el alumno, el joven, el adolescente, precisamente ya va como que prejuiciado hasta cierto punto a tu clase. ¿Y tu experiencia como trabajando en esas instituciones, cómo te fue? Pues mira, gracias a Dios, yo creo que yo le tengo mucho agradecimiento a Dios, como yo sé que pues ustedes, ¿no? Dios siempre de una u otra manera nos ayuda, nos abre puertas, no solamente estudiando. Por ejemplo, yo como cristiano, allá en la Facultad de Música, lo que yo observé mucho fue mucho ateísmo. Así se dice, ¿no? Ateísmo. Sí, sí, sí. Mucho maestro que como son doctores, como es gente demasiado preparada, vaya, son casi como que entran al salón y se ponen una camisa que dice sin Dios, ¿no? Sí, o a Dios le dicen Diosito y se burlan, ¿no? Entonces, no solamente para mí fue complicado al ser estudiante, antes de docente. ¿Por qué? Porque yo espiritualmente, si hablamos también de esa área, tú sabes que vivimos en un mundo que es muy espiritual y nosotros como cristianos tenemos que estar alerta también en esa área, ¿no? Porque somos seres muy espirituales. Claro. Y más nosotros que tratamos de esforzarnos por tener una relación muy íntima con el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días. Y con Dios. Entonces yo sentía un choque con los maestros luego. Un maestro que era ateo, por ejemplo, y que sin deberla ni temerla yo, o sea, le caía yo mal. Sí, de veras. ¿Y sabes lo que hacía yo? Me metía a los cubículos de la Facultad de Música, me encerraba y me hincaba ahí en lo que es el banquito del piano. Sí, sí, sí. Y le pedía a Dios que me ayudara. Cada materia. Y Dios se movía, ¿no? Ahora, la cuestión es ya como maestro, pues, ¿qué te puedo decir, Gabriel? Pues igual, como todo maestro, como todo trabajo, pues empiezas desde abajo. Yo, la verdad, empecé a tocar puertas en colegios, pues, muy sencillos, muy, muy pequeños. Empecé ganando 25 pesos la hora,
30 pesos la hora. Me le fui acercando a mis compañeros. Por ejemplo, uno de ellos es mi amigo, el maestro Gustavo Devia. En mis inicios, pues él. No. Sí, saludo a Gustavo, que nos saludo. Está viendo. Gustavo. Esperamos contar con su visita en algún momento de estos. Bueno, perfectísimo. Sí, él es una persona que, al igual, ya lleva muchos años dedicado a esto y en este momento, prácticamente, pues su vida es la música, ¿no? Y no solamente la música, sino la docencia. Entonces, inclusive él, al principio, pues me llegó a recomendar también en algunos colegios, porque pues yo realmente no tenía ni idea de cómo entrar, ¿no? Okay. A ese medio, iba a suplirlo a él, a algunos colegios y a otros amigos también que ya tenían más años trabajando y bueno, pues fue poco a poco ir escalando, ir haciendo, cómo te diré, pues experiencia, que ganando un concurso aquí, que haciendo, pues no sé, qué sé yo, una presentación en donde tienes una foto, en donde un colegio te da un diploma, y entonces es como vas agarrando como que callo y vas llevando tus papeles a escuelas más grandes. Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, también gracias a Dios tuve la oportunidad no solamente de estar en colegios pequeños, sino por gracia de Dios de llegar, no sé, a un Colón a dar clases de primaria, con el maestro Víctor, que es mi amigo, también cristiano, y en el Instituto América. En el Instituto América fue algo muy curioso porque fíjate que fue algo que Dios me dijo en la iglesia. Okay. Sí, acababa yo de ministrar la alabanza. Tengo la bendición de que mi suegra, la pastora Lolita, pastor de la Iglesia del Divino Salvador, de las Asambleas de Dios, un saludo a la Iglesia. Salvador. Sí, y a mi suegrita, a mi pastora, pues tengo la bendición de que ella sea mi suegra. Entonces estábamos en el altar ministrando y llegó pues una persona con palabra de Dios, ¿no? Le dijo una palabra a mi pastora y luego una a mi esposa y luego una a mí. Y una de las cosas que me dijo fue, porque en ese tiempo estaba yo pasando una situación muy difícil económicamente. Entonces me dijo, sí me dijo Dios a través de pues no sé de si llamarlo profeta o de ese siervo, de ese evangelista, de ese pastor, me dijo, en 3 días vas a recibir una llamada de un colegio porque yo quiero bendecirte este tiempo, o sea, me habló de tiempos. Tiempos. Sí, este tiempo ahí. O sea, como que quería no solamente bendecirme, sino que yo aprendiera algo ahí. Ok, bien, bien. Entonces, así fue. A los 3 días. Literal, como Lázaro resucitó. Sí, a los 3 días recibí esa llamada, la verdad. Me hablaron del Instituto América. Ya no me acuerdo si algún amigo me había recomendado o habían sabido de mí. No lo recuerdo. Pero bueno, para no hacerles el rollo más largo, me di cuenta como maestro que cuando tú llegas a los colegios más grandes, te das cuenta que, no todos, pero la mayoría de los colegios más grandes aquí en Veracruz son católicos. Sí. Entonces el maestro de música, aunque no quiera, tiene que entrarle al rollo de la música católica. Sí, 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 vas al rodeo y ni modo. Sí, entonces pues la verdad, ¿para qué les voy a mentir? A mí siempre me gustaba ser una persona, ¿cómo les diré? Transparente. Okay. La verdad, los primeros meses, todo eso, tenía que entrarle. O sea, por ejemplo, me dijo la madrecita, en ese entonces, la madre Lidia, que era la directora general, maestro, tienes que hacer un coro, porque tal, tal y tal día hay ¿cómo le llaman ahí? Hay, pues es como su culto, misa. Misa, una misa. Entonces, pues ahí me veías en las misas de la América, ahí me veías en la catedral de aquí de Veracruz, y cuando el cura levantaba la hostia y decía, cuerpo de Cristo, todos se hincaban, hasta los de limpieza, que sí, también nos citaban y tenían que estar ahí. Y yo me quedaba paradito con mi guitarra. Mi coro de niñas, ¡pum! Todas se postraban ante el siervo. Sí, entonces yo lo que hacía, solamente por respetar, agachaba mi cabeza y me quedaba con mi guitarra, pero no me hincaba. Entonces yo me empecé a sentir muy mal, porque yo decía, Señor, yo sé que tú me trajiste aquí con un propósito, sí, claro, pero siento que mi tiempo ya terminó, porque me estaban empezando a exigir más cosas, pero para la cuestión musical hacia sus ídolos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hacia sus ídolos. Entonces yo le inclusive le contaba a mi esposa Erendira, siento que estoy siendo parte de un culto idólatra. Sí. ¿No? Entonces pues llegó un momento en el que lo puse en oración. Así prácticamente le dije al Señor, sácame de ahí, pero un hijo tuyo no puede dejar la chamba botada, como dicen vulgarmente, sí. ¿No? No, eso no nos vamos a ver bien haciendo sí. Eso. Entonces yo le dije a Dios, sinceramente, le dije, sácame de ahí,
con un buen cheque. La verdad, sí, se lo dije sinceramente. Es, ¿no? Sí, yo le dije, Señor, tienen un montón de dinero ahí, sácales algo para que me lo des a mí, yo soy tu hijo, tu siervo, y quiero irme por la puerta, y con una recomendación. Y pasó algo, y después de ese algo, la directora habló conmigo, me dio un cheque. Te voy a decir la cantidad, fueron menos de 2 años que trabajé yo en ese colegio, y me dieron 25 mil pesos. O sea, nadie hace eso. Al que pide poco le dan poco, al que pide sí. mucho se le dará. O sea, díganme ustedes si no es un milagro. Escuchamos ahorita a la introducción de la entrevista una pieza. Sí. ¿Es tuya? Pues fíjate, Gabriel, que sí es mía. La verdad no me considero un compositor de letras porque no lo soy. No lo soy, no escribo canciones. Lo que sí se me facilita un poquito es pues como que arreglar la música, ¿no? No con cosas muy complicadas, pero se me da. O sea, se me viene un intro aquí a la cabeza. Por ejemplo, en la iglesia. Vamos a tocar, vamos a cantar con la música del cielo. Bueno, pues a ver qué le hago. Y digo, no, pues ahora le voy a hacer algo diferente. Entonces, pues si está en do, voy a hacer do, si bemol, la menor y fa. Y ya le doy 2 vueltas y no, pues oye diferente, ¿no? Sí, la rearmonización. ¿No? Rearmonización. Entonces eso se me facilita, pero la letra no. La verdad es que te voy a ser muy sincero. Esta letra que acabo de tocar se llama Necesito de tu amor. La escribí aproximadamente hace como 2 años. 2 años. 2 años. Y la escribí así, en una sentada. Entonces yo digo que no la escribí yo, sino más bien el Espíritu Santo me la inspiró. La inspiración, sí, claro. Y pues no sé, quizá yo digo que está bonita porque la escribí yo, ¿no? No sé cómo está, lo viste. Definitivamente está bonita, ¿no? Ah, bueno, toda qué bueno. Toda la armonía, que todo perfecto. Yo creo que ya ahorita que terminemos de hacer el estudio, aquí arribita va a ser yo creo la primera canción que vamos a grabar. Sí. Vamos a producirla. Sí. Y, no, muy, muy, muy padre. Sí, muy entonces bonito. Llegué, fíjate, ahí a la iglesia de Divino Salvador. Creo que fui a ensayar. Pero ese día, inclusive venía de dar clases en un colegio y la verdad estaba yo bien cargado. Estaba yo espiritualmente bien cargado, estaba cansado. Y me sentía en esa etapa de mi vida con luchas. Con luchas, ¿cómo les diré? Todos tenemos luchas dentro de nosotros, no solamente espirituales. Dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros somos tentados, y muchas veces no es porque, como la mayoría dice, ay, el diablo me tentó. No, la palabra también dice que somos tentados muchas veces por nuestra propia concupiscencia. Por nuestras decisiones. Sí, entonces en ese tiempo yo sentía ahí algo, ¿no? Como lo llama la Biblia, de concupiscencia, y estaba yo luchando con eso. Entonces se me vino así, puse un acorde de la y empecé a tocar 2, 3 y necesito de tu amor. O sea, le dije, necesito de ti. Y luego le dije, sin ti no puedo vivir. Pero ¿cómo se lo digo? Bueno, pues sin él no podría vivir. Y luego le dije, tengo una prueba en mí. O sea, es la verdad, ¿no? Aunque la prueba que hay en mí. Y luego le dije, no tengo fuerzas, si no me ayudas, voy a caer. Le dije lo que es. Lo que traías. La verdad, yo le dije, sin fuerzas me tiene aquí. O sea, no tengo a nada que venir a la iglesia, vengo de trabajar. O sea, tengo que irme a mi casa a comer, pero vine aquí porque no tengo fuerzas. ¿Sí? Claro. Y ya luego en el coro le dije, cámbiame, Señor, con el fuego de tu amor. Porque también el Espíritu Santo es fuego consumidor, ¿no? Amén, sí. Y arda en mi interior tu amor en mí. Porque una de las cosas con las que yo iba tallado, le he dicho al Señor, yo quiero más de tu amor. Ciertamente, como dice la Escritura, que el amor de Dios ha sido depositado en nuestro corazón. Tu corazón. Hay gente que dice, no tienes que estarle pidiendo amor y amor a Dios, más bien dile que lo desarrolle en ti, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo dije, Señor, no sé si haya que pedirte o me lo tienes que desarrollar, pero ayúdame a amar más, porque me cuesta. Sí, la claro. Verdad, me cuesta. Y arda en mi interior tu amor en mí. Y luego le dije, límpiame, porque no estoy completamente limpio. Limpia mi alma hoy
Restáurame, Señor. Y luego le dije, pon en mí tu corazón, porque mi corazón está para el, ahora sí, como dicen vulgarmente, para el perro. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón. Y cautiva, cautiva hoy mi corazón. Y este intro no lo hice yo. Ay, sí, no. Este intro me lo regaló mi amigo Alex. Alex Tlacua. Bien bonito. De hecho, tengo una maqueta ya hecha. Okay. Este, del arreglo, el arreglo me lo hizo. ¿Cuál es tu función? ¿A qué desarrollas ahí? Es lo, algo importante. ¿Y cómo has sido, cómo te has desenvuelto en esa función? Bueno, ¿qué es lo que actualmente estoy haciendo, no? Sí, claro. Bueno, musicalmente soy músico en mi iglesia. Toco 2-3 veces por semana. 2 en la casa pastoral. Por lo que comentas, ¿no? De ahorita, sí, sí, del COVID, las transmisiones, pues ahí estoy ministrando música. Y el domingo me llevo el piano a la iglesia, ¿no? Y ya, pues, este, todo el que quiere ir, pues puede ir a la iglesia. Y los que no, pues en la transmisión, ahí es donde reciben. Estoy dando clases también cada año y medio en un instituto bíblico que se llama Instituto Bíblico Galilea. Okay. Es del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. De ahí soy graduado también como alumno del instituto. En un instituto bíblico va la gente que quiere, pues, aprender más de Dios, y en un futuro siente un llamado pastoral. Entonces lo estudié ahí también, gracias a Dios, y pues como supieron de mi formación musical, pues me jalaron ahí como maestro, ¿no? Ya tengo varias generaciones siéndolo. Ha sido una bendición para mí, un poco cansado, la verdad, pero bueno, estoy ahí y así. Y pues la cuestión laboral, sinceramente, pues como les comentaba fuera de cámaras, no me dedico a la música en este momento. ¿Qué tan importante para ti es el área espiritual en lo que estás haciendo, en tu servicio? Sí, fíjate que el área espiritual es básica para un músico cristiano, es mi percepción. Claro. Yo soy una persona sumamente, ¿cómo les diré? Sensible. Y me voy a poner de ejemplo yo, no voy a hablar de nadie. Yo cuando he andado mal espiritualmente, no transmito nada. Subo al altar a tocar y no pasa nada. Así. Y yo me siento nada también. Con mi carrera, con mis carreras, con mis estudios, con mis años de tocar, con lo que yo sea, poco o mucho, no me siento nada. Pero yo, cuando yo como cristiano, como estudiante, como levita, como le quieran ustedes decir, estoy en búsqueda de Dios, estoy estudiando su palabra, estoy esforzándome, porque nadie es perfecto, perfecto solo Dios, por buscar de Él, por cuidar mi vida. Nos decía un maestro, José Manuel López, pastor de Estrella de Belén, nos enseñaba en sus clases, pastorear tu vida espiritual. O sea, tú eres el pastor de tu vida. O sea, cuando tú como ministro mueres a ti, te cuesta muchísimo. Sí, claro. Y pastoreas todos los días, tu vida espiritual. Tú te subes y uf, transmites otra cosa. O sea, yo he estado tanto en iglesias muy pequeñitas, con piso de tierra, con un teclado que le fallan teclas y unas bocinas todas reventadas. Y he estado en, al igual que yo sé que todos ustedes, Dios a nosotros como músicos nos da el privilegio de pisar escenarios muy grandes. Un escenario, no sé, en el World Trade Center, atascado de pastores y de gente. Que es un privilegio y tú te sientes tan chiquito. Sí. Pero también, como son unas bocitotas así, si te equivocas, ¡pum! Se escucha todo. Se escucha. Son en el en vivo, ¿no? Cuando estás en el en vivo y tantito te equivocaste, ya todo el mundo sabe quién fue y qué hizo, ¿no? Y el de guitarrista está así. ¡Ay, no se me vayan los dedos! Sí, el pianista es así y estás así como que secándote el sudor. Para que no se te vaya a ir. Entonces, vaya, o sea, yo creo que lo más importante es eso, la búsqueda. Y eso que tú tengas, eso es lo que tú vas a transmitir allá. Ahora, en cuestión de
pues de que hay colegas, que seguramente ese punto lo vas a tocar con Tavo, que viene, de si tocar o no afuera, y pues la verdad yo no he tenido la experiencia de hacerlo, pero soy muy respetuoso también de quien lo hace, porque entiendo que también el músico necesita llevar el alimento a su casa. Claro, sí. Pero también sé que si tú te quieres consagrar realmente a Dios, tú puedes acercarte a Él y decirle: Señor, quiero consagrarme a ti. Dame algo más con lo que yo pueda sustentar a mi familia, ¿no? Para poder estar total contigo, ¿no? Entonces, más o menos. Sí, no, eso yo creo que es una parte muy esencial a la hora del servicio. Yo creo que eso no lo podemos dejar en fuera. A veces son de esas preguntas o de esas situaciones incómodas que uno como líder, como director, como músico de iglesia no quisiera tocar, ¿no? Porque sí. A veces sí dices como, oye, es que si no lo hago, ¿cómo voy a alimentar mi casa? ¿Cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello, no? Y yo creo que a veces hay puntos válidos, pero a veces hay muchos puntos no válidos, ¿no? Como cuando ya te acostumbras a eso, creo que tampoco... Yo creo que es, muchas veces es importante, tú lo decías, ¿no? La consagración a la hora de servir, porque somos los que transmitimos la presencia o la espiritualidad de Dios, sí, hacia las personas que vienen, ¿no? Yo una vez escuché a un hermano decir: si yo estoy mal, si estoy en pecado, eso es lo que le voy a compartir a las personas que están recibiendo de mí, ¿no? Sí. No le voy a compartir bendición, al contrario, voy a ser pie de tropiezo para esas personas porque no voy a dejar nada. Qué sí. bueno que darles, ¿no? Y yo creo que en ese punto siempre es bueno balancear nuestro ministerio con nuestra vida espiritual, ¿no? A veces sí. pensamos que tocar y servir es el 100% y ya estamos bien espiritualmente, pero es en 50, ¿no? La otra parte es el buscar a Dios, el tú tener esa relación con Dios. Eso es lo que va a ser la parte más importante, ¿no? Sí. Y yo creo que esa no la podemos dejar tampoco muy de fuera, ¿no? Es la yo creo que es la principal. Ya de ahí lo que hagas, Dios te seguirá bendiciendo de la sí. misma manera, ¿no? Sí. Pero pues imagínate que andemos muy chuecos y, sí. y ahí sí. Y luego el problema es que luego, cuando revienta la bomba, pues. Sí. ¿Qué hacemos, sí. no? Sí, exacto. Pero. Créeme que para mí es un gustazo poder tenerte en este momento, poder ser el primero que nos platique su experiencia, tanto ministerial como también secularmente en la educación, en todos esos lugares. A veces muchas personas piensan que los músicos de iglesia no son ni preparados, solamente son... Es un musiquillo ahí que aprendió a tocar 2-3 acordes y ya se subió. Sí. ¿No? Pero no, aún dentro de la iglesia hay muchos profesionistas. Sí, exactamente. ¿No? O sea, muchas personas que esa es su función, estudiaron, tienen preparación. Sí. Y yo creo que nosotros queremos que este canal sea voz para todas esas personas que muchas veces no tienen el ¿cómo lo puedo decir? El escenario correcto, sí, como para que sepan dónde se desarrollan o qué es lo que hacen, ¿no? A veces, ay, sí, ya, el hermano que toca el piano y pero no es otra cosa. No, el hermano que toca el piano le sudó para tocar el piano, claro, ¿no? Claro, exacto. No es, ay, sí, ya, nomás súbete y tócala, ¿no? Sí. No, es complicado, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es un tema muy importante en estos tiempos para la iglesia, para que también las personas aprendan a respetar y también aprendan a valorar. Sí. Aquellos que hacen o tienen una función en la iglesia. Así es. ¿No? Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, ¿tendrás algún último comentario? ¿Algo pues que simplemente nos quieras decir? Pues agradecerles nuevamente a ti, Gabriel, ¿verdad? A ti, Gabriel, a Brandon en la producción. Y pues a tu programa, a tu audiencia, a este proyecto, a este lindo proyecto que está comenzando. Y pues que para mí es todo un privilegio que no merezco, seguramente, el estar con ustedes este primer
programa, le agradezco a Dios, le agradezco a ustedes. Esperemos que no sea el último. Esperemos que no sea el último, claro que sí, estoy para servirles. Y pues nada, un saludo a mi esposa, Eréndira. Saludos. Sí, un saludo para todos mis colegas, músicos, seguramente varios de ellos van a ver este video, compártanlo, es una idea muy, muy bonita, una muy buena estrategia. Y bueno, pues aquí vamos a estar apoyándolos, ¿no? Pues muchas gracias y bueno, sí, vamos a esperar que más se unan a esta convocatoria, porque obviamente yo sé que hay muchísimo material y hay muchísimas personas que quisieran compartir sus, sí, sus historias y sus trayectos en esta vida que a veces pinta fácil, pero es muy complicada, es muy, sí, difícil. Pero bueno, es un gusto tenerte aquí. Repito, agradecemos el tiempo que nos has regalado. Agradecemos, gracias, la plática muy amena. Te agradecemos a ti tu presencia y esperemos que nos podamos seguir viendo más adelante. Vamos a compartir, tiene un canal de YouTube donde sube videos, donde sube mucho contenido. Vamos a compartírselo en el link de abajo, en la descripción vamos a poner el link para que ustedes puedan entrar y puedan ver, si ustedes no conocen, puedan ver el trabajo que a veces hace, lo que sube y todo el contenido. Y suscríbanse, compartan nuestro video, síganos en Facebook, en YouTube, para que podamos tener ese acercamiento con ustedes. Pues muchas gracias. Gracias, bendiciones, Gabriel.